Muy buenas a todos y a todos. Aquí estamos a un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Estamos en este programa de pies y de temporada y vamos a entamar, vamos a ofertaros de ellos cuestiones, de ellas cuestiones vamos a hablar a lo largo de, de los vinientes 50-60 minutos y vamos a entamar hablando de lo que ha sucedido el pasado fin de semana, fueron esas elecciones generales. Y vamos a hacer un análisis fondero de lo que pasó allí, sobre todo como ye el nuestro programa, el vecio de nuestro programa, que ye centrarnos en Asturias. Para ello, acompáñanos güey, un colaborador que va a venir a lo largo de la viniente temporada, que ye Nicolás Barrio, que ye politólogo. Nicolás, muchísimas gracias por haberte a los estudios de Alderiques de Asturias. Gracias a vosotros por invitarme. Antes de, entamar, vamos a esclarearos que, como podéis ver, llevo una camisa, una camiseta en este caso, con el yema este tan guapo que ye Vimenes por la oficialidad. Sabéis que grabamos todo esto en el Concello de Vimenes, en Suárez, y güey sábado ye per importante la folisa de la oficialidad. Este programa que ye el único programa que fala 100% asturiano y como no podía ser de otra manera, pues hacemos este guiño, que ye ponernos güey esta camiseta, porque Vimenes sabéis que ye y fue el primer concello que declaró oficial el asturiano y para ello vamos a tratar todos los temas que ye lo que hacemos nos falando 100% en asturiano. En este caso, Nicolás, falamos y entamamos ya el programa. Tenéis un hashtag, güey, que ye el que utilicemos en ese vídeo Esvilla con los resultados que tuvisteis la oportunidad de verlo el pasado domingo, que ye elecciones ADA, Alderiques de Asturias. Vamos a hacer un, primer averamiento a lo que ye el resultado. Centrándonos en Asturias, Nicolás, lo que destaca ye esa victoria de esa coalición, podemos decir de alguna manera, de Partido Popular Foro Asturias, ¿no? Eso ye, lo que vemos ye que el Partido Popular Foro suben mucho en relación a las últimas encuestas y en relación también al, último resultado. Y la distribución de escaños caltiense, 3-2-2-1, más o menos los mismos que la otra, vegada, y el orden el mismo. No hay grandes cambios y las dos encuestas que se hicieron en Asturias pues ya preveían que iba a quedar así el, panorama en términos de escaños, entonces en ese sentido no hay mucha sorpresa a nivel de Asturias en lo que ya era composición. O sea que a nivel de Asturias no hubo eso, mucha variación con respecto a lo que ha sucedido en el 2015, ¿no? No, esperábase, había gente que esperaba que iba a haber mucho más voto a la coalición Unidos Podemos y al final no hubo tanto y donde más retrocedió, si tomamos en comparanza los datos de los dos partidos en relación a, viento del, año pasado. Pero sigue siendo la misma distribución y la misma composición. A nivel político nunca muda nada en Asturias. En Asturias nunca muda. Vamos, si te parecen, antes de sentir a lo que son los cabezaleros y los cabezaleros de los partidos, las valoraciones que hacían el, pasado domingo, en rematando lo que ya era el 100% del, escrutinio, a lo primero, a nivel del Estado, también falábase de ese famoso, esa palabra italiana, sorpaso, que si Unidos Podemos iba a adelantar al PSOE. Sí que el PSOE perdió, digamos ya a nivel de todo el Estado español, perdió más, lo que pasa que destacó esa subida del Partido Popular, ¿no? Eso, oye, lo que en, politología, la situación en la que estamos ahora, y la de empate técnico entre el Unidos Podemos y el, PSOE. Les encuestes anunciábanlo ya, de hecho falaban de que podía haber el sorpaso, podía haberlo, podía no haberlo, podía haberlo en, escaños y en votos o solo en votos, ¿no? Entonces hay que recordar que la diferencia entre Unidos Podemos y el, PSOE ahora lleve menos de 2 puntos. Entonces, las encuestas solamente tienen un margen de error de más o menos 3. Entonces, cuando de aquí hemos dicho tal partido tiene un 23%, ya que puede ser que esté entre el 20 y el 26. Si otro partido tiene un 26%, ya que está entre el 23 y el 29, ¿no? Entonces, eso ya una consideración a tener en cuenta. Entonces, las encuestas no fallaron porque todas las cosas están en los márgenes. Y ahora mismo, si se hiciera una encuesta,
podría salir perfectamente que había un sorpaso, porque ahora mismo estamos moviéndonos en una diferencia de votos que es mínima y que es de un punto porcentual a nivel del Estado. Claro, que siempre tenemos que trabajar con unos márgenes, ¿no? Que la gente, claro, falábase tanto de eso del sorpaso, de que si Unidos Podemos adelantaba al PSOE, pero bueno, que en realidad jugamos con unos márgenes y eso ye lo que, o sea, que lo que nos dices ye que les encuestes, que ye un poco los titulares que se amosaron, que les encuestes que tampoco tuvieron muy tracamundiales, ¿no? Eso ye, si miramos, por ejemplo, lo que son los datos de Avientu de 2015, pues vemos que la suma de Podemos más Izquierda Unida asitiase en 2,5 puntos más o menos por arriba del PSOE, que viene a ser el marche, y ahora está más o menos un punto y algo por debajo, ¿no? Viene a ser más o menos, están en una situación de empate, y eso, cuando lo vemos en los escaños, parece que las variaciones son mayores, y cuando vemos las proyecciones de las encuestas de los escaños, parece que es mayor, pero hay que tener dos cosas en consideración. Por ejemplo, la primera es que Ciudadanos pierde menos de un punto porcentual de Avientu agora, sí. Y pierde casi la cuarta parte de los diputados, pasa de 40 a 32. Entonces, los cambios en diputados y no se corresponden generalmente con el porcentaje, ¿no? Porque tenemos una ley electoral que al distribuir muchas circunscripciones lo que hace es que altera la proporcionalidad de los resultados, ¿no? Y otra cosa, otra cuestión también es esa, de que uno puede hacer una encuesta a nivel de todo el Estado y saber qué partido va en cabeza y cuál va detrás, pero si se quiere hacer una buena proyección de los escaños, hay falta hacer encuestas provinciales. Y todas las encuestas provinciales de las que yo tengo noticia en Asturias, en León, etcétera, acertaron la distribución. O sea, que esa distribución estaba acertada. Si te parece, para ir analizando partido por partido, vamos a sentir lo que decíamos a los cabezaleres, en este caso, cabezaleros de los partidos, y vamos a entamar por el partido que ganó en Asturias, Partido Popular Foro Asturias. Vamos a sentir a lo que decía, una vez rematado ese escrutinio del 100%, Susana López Ares. Los asturianos han hablado. Y los españoles han hablado. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que nadie venga a darnos lecciones de democracia, porque la democracia precisamente son los votos que se depositan en las urnas. Y en Asturias, como bien han dicho, hemos incrementado en número de votos y hemos incrementado en porcentaje. Más de un 35% de los asturianos han dicho que los apoyos de Asturias para Madrid vayan a Mariano Rajoy. Nicolás, ¿qué te parece? En este caso, siéntese con mucha fuerza, ¿no? Porque, bueno, aparte, Asturias es una comunidad de las que se destaca, ¿no? Andalucía y Asturias son dos comunidades como bandera del PSOE. En este caso, ya no es la primera gada, así que tienes razón en ese aspecto que comentes, que el Partido Popular, y en este caso con Foro Asturias, esa coalición, que es el partido más votado en Asturias. Hombre, lo que está claro es que el Partido Popular en Asturias tocó fondo en las últimas, en los precedentes, en las elecciones de Avientu, y ahora hay una recuperación. La cabezalera del PP Foro saca pecho, y bueno, razones no me falten, pero bueno, hay que recordar que el PP va menos de 10 años, estaba sacando 4 escaños aquí, en 2011 sacó 4 escaños, siendo la primera fuerza, con muchos más puntos porcentuales de los que tiene ahora, ¿no? Entonces, hay una recuperación, pero hay un cambio fundamental y estructural del sistema de partidos, y entonces sí hay una victoria en relación a las nuevas, a la nueva domina, pero no lo lleve en relación al histórico de resultados. Sí, y lo de ahora. Vamos a sentir ahora, si te parece, Adriana Lastra, que es la cabezalera, en este caso, al Congreso por el Partido Socialista FSA PSOE. Decíamos que el PP Foro sacó 3 y el PSOE 2. A ver lo que decía Adriana Lastra. Es una sensación ambivalente porque no hemos ganado las elecciones, pero aún así seguimos siendo la gran fuerza de la izquierda. El 20 de diciembre los resultados fueron distintos. El 20 de diciembre las fuerzas del cambio, progresistas, sumábamos más de lo que sumamos ahora. Pero hubo quien no quiso llegar a un acuerdo de gobierno porque entendía
que obligando a los españoles y a los asturianos a ir a unas segundas elecciones, su resultado iba a ser mejor. Lo que hemos visto es que los asturianos y los españoles entendieron perfectamente lo que estaban haciendo y que no engañaron a nadie. Bien, ahora lo que nos toca a los partidos, como decía Javier, es reflexionar sobre el futuro del país y sobre todo saber gestionar la complejidad del Congreso de los Diputados. En este caso, Nicolás, el PSOE sigue manejando ese argumentario, ¿no?, de que no se pactó en ese momento y que el resultado y el que ye y el que ye era esperable, ¿no? Lo que ye un poco, las declaraciones de Arena Lastra parece que está la entruga y la respuesta, ¿no? Dice que hay un retroceso de esfuerzos de cambio y es verdad, y quizás es la respuesta a eso fue la estrategia del PSOE de cargar contra Unidas Podemos en cuenta de cargar contra el gobierno. ¿Qué consiguió eso? Consiguió que el Unidos Podemos estaba recibiendo ataques de Ciudadanos, de PP, de PSOE, en tanto que el PP no recibió tantos ataques quizás como hacían falta, ¿no? Entonces, eso puede ser que explique una cosa. Otro elemento que me parece fundamental de señalar y que llama la atención es cómo pasa un partido que fue, va tiempo, ¿no?, la primera fuerza en Asturias, el referente que era capaz de sacar mayorías absolutas, a contentarse con que no iba a ser paso, ¿no? Entonces, eso damos una idea de lo que cambió la situación en los últimos dos años, que el que era el primer partido de Asturias esté afalando como de algo bueno de que no iba a ser paso, ¿no? Entonces, porque sabe que está en una situación de empate técnico y que igual no hubo de esta, pero puede haberlo de la próxima vez Adán, sin ningún problema. Claro, estamos hablando, ahora vamos a sentir a Sofía Castaño, pero estamos hablando lo que parece interesante que nos comentes, Nicolás, que y el tema este del empate técnico entre Unidos Podemos y PSOE FSA a nivel asturiano, que y lo que parece súper importante lo que comentes, cuando el PSOE y era como el partido que tenía todo agarrado en Asturias, ¿no? Claro, hay que ver que Unidos Podemos y la primer fuerza en Mieres, en Llangreu, creo que también en Carreño y Castellón, estoy seguro, y son segunda fuerza en Avilés, en Xixón y en Ubieu. En todos estos concellos per delante del PSOE, que nada más es fuerte en la zona rural y en los pueblos, que tienen demográficamente menos importancia y que van perdiendo población, mientras que las ciudades van ganándola. Si sube la participación, en general el voto urbano ya es más importante que el voto rural, y con una participación mayor habría un sorpaso clarísimamente. Claro. Vamos a sentir justamente a Sofía Castañón, que ya era la cabezalera de esta coalición Unidos Podemos. Después vamos a analizar, Nicolás, si te parece, Llamazares, que ya el vocero de Izquierdas Unida en Asunta General, bueno, fue de los más críticos. Además, Llamazares tiene mucho bezo de hacer declaraciones a nivel del Estado, ese puesto que ocupó en el Congreso, y una persona célebre conocida a nivel del Estado. Pero en este caso, Sofía Castañón amosaba, vamos a sentirla ahora mismo, amosaba un poquitín esa decepción. Estos no son los resultados que esperábamos, no son los resultados que queríamos, y además no son los resultados que nos van a permitir en un breve tiempo tener un gobierno que responda a las necesidades de la mayoría social de la manera en que queríamos. Así que, por tanto, es verdad que podemos hablar de una consolidación dentro de Asturias, es verdad que seguimos siendo segunda fuerza en las principales ciudades y además mantenemos también esa primera fuerza allí donde la habíamos alcanzado dentro de Asturias, pero también entendemos que es necesario, y porque precisamente no hacemos la política que se hace en otras organizaciones, entender que es necesario escuchar a la ciudadanía y hacer una autocrítica, entender qué nos ha hecho tan bien o qué no hemos sabido trasladar para la necesidad de cambio que sin duda saben millones de personas de este país y también cientos de miles que necesita Asturias. Y en esa sensación, lo comentábamos antes, hay más responsabilidad que desánimo. Nicolás, en este caso sí que amuesa Sofía un poco de decepción, ¿no?, de que quería llegar jamás a un lugar y que no salgamos, ¿no? Hombre, llegué en Asturias y el territorio del Estado donde más retroceden en conjunto Unidos Podemos en relación al resultado de Izquierda Unida y de Podemos, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que eso coincide con las malas relaciones por parte tanto de determinado sector de Izquierda Unida como de determinado sector de Podemos Asturias, y que, bueno, eso es una cosa que venía de largo y que es difícil construir sobre esa base. A partir de ahí, bueno, fueron unos resultados que podían ser mejores, pero lo que está claro es que el techo electoral, no estamos en el techo electoral de Unidos Podemos. Unidos Podemos puede ir mucho más de lo que ya tiene. Mientras que el PSOE, de la misma manera que comentaba primero, que vimos en Aviento el suelo electoral del PP, yo sigo entrugándome dónde está el suelo electoral del PSOE, porque todavía no lo vimos. Sí, o sea, siguen bajando y perdiendo, y eso es una tendencia imparable, ¿no? Vamos a rematar asentindo a Ignacio Prendes, que ye el cabezalero del representante de Ciudadanos, que ainda que baixó unos votos, fue capaz de, decíamos, tres BBFORO, dos PSOE, dos Unidos Podemos y un, que fue el de Ciudadanos. A ver lo que contaba Ignacio Prendes. Que en Asturias hemos perdido algo menos de un punto. Es decir, hemos mantenido prácticamente el mismo apoyo ciudadano que tuvimos entonces. Sí es cierto que ha habido una caída en la participación, una caída de votantes, y es evidente que yo creo que los políticos lo primero que tienen que es diálogo y cambio. Ningún partido con este resultado electoral tiene la fuerza suficiente para gobernar en solitario este país. Tampoco en este escenario que se produce 6 meses después. Por lo tanto, aquello que reclamábamos el 21 de diciembre, vamos a seguir reclamándolo hoy, porque sigue siendo absolutamente necesario. Ciudadanos, ahí Ignacio Prendes, bueno, que dice que di algo, ¿no? Bueno, yo lo que veo es que Ciudadanos sí que está consolidado en Asturias y en España, y Unidos Podemos también, ¿no? Entonces, creo que hay una consolidación del sistema político. Podemos ver que Unidos Podemos tiene los mismos escaños que tuvo en Aviento, y Ciudadanos retrocede 8, pero el retroceso en votos no es muy significativo, es de menos de 2 puntos en ambos casos, y yo creo que son dos fuerzas que llegaron aquí para quedarse, y va a ser difícil que esto camude a corto plazo. Claro, además, Nicolás, préstanos mucho, como decíamos, estamos güey con Nicolás Bardio, va a ser el nuestro politólogo de cabecera, va a lo largo de la viniente temporada, vamos a ir analizando, Nicolás, todo lo que lleva la política de Asturias, relacionado con el Estado, y préstanos mucho una cuestión que decís, que para nos per importante, que lleva el tema, que lo que lleva el escenario político camudó, para no retornar a camudar. El bipartidismo está un poquitín muerto, diríamos, ¿no? Bueno, muerto no, porque el bipartidismo sigue teniendo mayoría absoluta muy larga, ¿no? Y globalmente, los 5 escaños que pierde el PSOE recuperados ampliamente el PP. Entonces, muerto no está, pero bueno, o sea, digamos que acaba de recolocarse a esos dos partidos en otras dos posiciones diferentes a las que tenían primero, ¿no? El bipartidismo caracterizábase por dos partidos que eran antagonistas y uno era la alternativa al otro, y yo creo que eso ya no está ahí, ¿no? De alguna manera, cuando pensamos en cuál era el partido de centro en España, y el PSOE. ¿Por qué? Porque es el único partido que puede pactar y pacta con el PP a nivel europeo, con Podemos en las ciudades, con Ciudadanos en el Congreso. Sí. Entonces, ya es el único partido que vemos en todos los quinieles. Entonces, eso ya asitia al PSOE en un espacio que no era el espacio en el que estaba, ¿no? Entonces, ya el árbitro de la política española, que no es ni mejor ni peor, pero es una situación diferente, extremada de la que se producía. Estamos ya rematando, como digo, vamos a tener a lo largo de la viniente temporada, Nicolás, que vengas con nos, el nuestro politólogo de cabecera, Nicolás Bardio, con amplia experiencia en extranjero también, con tema este de análisis. Agradecemoste que vinieras mucho, pero unas villas, en un minutín, prestábanos que nos comentaras un poquitín lo del Senado, saca 3 el Partido Popular, y el PSOE 1, que lle el expresidente Vicente Álvarez Areces, ¿no? Y un poco el Senado, que no se fala mucho de ello, pero en un minuto el Senado no lle proporcional, entonces
Normalmente la xente vota, solamente pode votar 3 senadores de los 4 que se escollen en cada una de las provincias y, en general, la maior parte de la xente vota 3 senadores del mesmo partido, ¿no? Entón, eso fai que el partido máis votado, con un 30, con un 25, con un 22%, tenga 3 senadores y la segunda fuerza tenga un senador. Entonces, no hay una proporcionalidad entre los votos de la gente y el reparto de los escaños, ¿no? Entonces, no, también es verdad que el Senado tiene el peso que tiene, es verdad que puede ralentizar o frenar algunas cosas, pero no puede parar nada, salvo lo que lleve una reforma constitucional. Eso sí tiene capacidad legal para pararlo. Para pararlo, eso es lo que pueda parar el Senado. Vamos a hacer una conexión en unos minutos con José Benito Álvarez, un compañero del País de Gales, porque vamos a analizar lo que es esto del Brexit. El Brexit entendemos, bueno, pues ese acrónimo que se utiliza del inglés, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En este caso, aprovechando que estás con nos, Nicolás, y antes de conectar con José Benito Álvarez, que además va a tener a un convidado con él, ¿Asturias afecta mucho esto que el Reino Unido cuele de la Unión Europea o no? Hombre, yo creo que afecta a Asturias como puede afectar a cualquier lugar de Europa, ¿no? No llena ni siquiera de ámbito estatal, ¿no? Y una cosa que afecta a la política europea. También depende mucho de los acuerdos a los que lleguen el Reino Unido con el resto de la Unión Europea, porque la Unión Europea no es una cosa blanca y negra en la que se tea o no se tea, se puede tear de muchas maneras. Hay les option out, que viene a ser que no se participa en determinadas áreas, que ya les tenía aplicadas el Reino Unido y por eso que no hay euros en Londres. Claro. Entonces, habría que ver el impacto que tendría, sería menor, por ejemplo, que el impacto de que saliera Alemania o Francia. Sí, o la propia España, por ejemplo, que es la tercera o cuarta economía de la Unión Europea. Pues como decíamos, Nicolás Bardio, a partir de ahora, nuestro politólogo de cabecera, muchísimas gracias por haberte aquí a los estudios de Galdriques Asturias. A lo largo de la siguiente temporada vamos a ir analizando e inclusive vamos a tener en nuestra mesa Alderique representantes políticos y vamos a analizar la política de Asturias a lo largo de lo que y esta historia. Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.